hacer varias cosas, tenemos la posibilidad de tener un error y ser criticables. Y los que no hacen nada, pues lógicamente no van a tener crítica, un riesgo. Y siempre en la vida hemos encontrado que es de riesgo, es de retos. Y dice un dicho, el que no arriesga no gana. Y creo que es cierto, en la vida misma tenemos que arriesgar. Pero al final de cuentas yo concibo de que vamos a tener detractores, pero lo importante es tenemos que salir adelante. Yo concibo con lo que decía Don Quijote y Sancho Panza, que le dice, señor, los perros ladran. Y le contesta Don Quijote, eso es señal de que vamos caminando. Moraleja, en la vida cuando somos alguien, somos criticables, bien o mal, porque somos importantes. Pero cuando no somos criticados, lógicamente porque no somos nadie. Dice también un adagio ya publicado, todavía no por Fernando Ramón, ya lo hará. Ya lo comprometí, Pedro, ya lo hará. Pero yo tengo una publicación pequeña, yo publico algunas frases, siempre dando un mensaje a la gente que lo lea, que dice a la letra, quien no hace, no se equivoca. Y hoy usted nos lo viene a decir, parafraseando a Don Quijote y obviamente con toda su experiencia, solo aquella persona que está haciendo las cosas es susceptible de equivocarse. Y el problema no es que te equivoques, el problema no es que haya un error, el problema es que no lo soluciones y no sigas adelante. Porque hay muchas personas que ante el primer equívoco, ante el primer dique que se enfrentan en la vida, desisten y no logran sus objetivos. Y aquí lo importante es que si ya nos equivocamos, corrijamos y sigamos adelante. Ahora sí que si te caíste, no te quedes tirado, levántate. Y anda, alguien dijo por aquí. ¿Quién habrá dicho eso? No lo sé. Andó. Y andó. Muy bien, amigo psicólogo. Le está dando la característica real. En realidad, el fuego, amigo, como se ha manejado, es tan fuerte, pero tan fuerte, que en ocasiones hemos dicho, hay que tener cerca al amigo, pero más cerca al enemigo. Y entonces muchas personas confunden esos pequeños adagios que estamos oyendo y que estamos sintiendo y que sabemos que a través de los años los hemos aprendido. Me acuerdo de que otra moraleja, iba una hormiga en una caverna y estaba una luciérnaga. Se la empezó a comer la hormiga y le dice la luciérnaga, oye hormiguita, si no te estoy haciendo nada, ¿por qué me comes? ¿Para qué brillas? Claro. La moraleja, ¿no? Clara. Mientras no brillas, nadie te molesta. Lo que estaba diciendo hace un momento nuestro psicólogo de cabecera. Ah, perdón, de mesa. ¿Pues qué cree? No lo voy a corregir. En televisión desde hace 2 años y fracción, así estoy bautizado. Ah, bueno. Y para los que nos están escuchando y para nuestros invitados, quiero que sepan que tenemos participación en televisión 2 veces a la semana. En realidad son 5 por las repeticiones, además de este programa de radio. Así que sí, la gente nos escucha y nos ha visto. Y sí, ese soy yo, el psicólogo de cabecera. Ándele, pues. Entonces, en realidad, en este mundo y en este ambiente en que nos movemos, porque somos un son político, ya lo decía un gran pensador, y es cierto, es verdad, mientras no hacemos nada, pues no tenemos problemas. El trabajo es cuando, dicen ahora, se empiezan a pisar callos, pero ¿callos de quién? ¿Sí? ¿Por qué sienten que se los pisan? Pues simplemente muévete y no te piso, camina y no te piso, asciende y no te piso, ¿sí? Más o menos. A nivel periodístico, vuelvo a repetir, habemos tantos periodistas que pareciera que todos tienen una propia identificación, una propia columna. No, señor, estamos en un país de más de 100 millones de habitantes y que necesitan ser informados. Esto es maravilloso, la internet. Estamos llegando quizás a determinada parte del mundo donde esté alguno de nuestros compatriotas y que ya sabe que hay un psicólogo de cabecera, va a prender en ese momento su aparato y nos va a oír. Entonces, honestamente, yo lo sé, y hace un momento fuera del aire le comentaba con nuestro amigo Juan Medina que en verdad es difícil la posición que tiene él como dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, por la trascendencia. Sin embargo, ahorita cuando estoy oyendo sus comentarios y he sabido de otras acciones,
pues me da gusto, porque realmente volvemos a caer en lo mismo. No solamente se hace, sino nace el así líder. Es, así es, y no solo fue colocado, sino además su carisma lo debe hacer tener toda una base. Y a mí me llama mucho la atención esto que se está diciendo, para los que no, solo nos están escuchando, lo voy a tratar de describir, si me permite su pluma, periodista, y para los que nos vean, pues sabrán lo que estamos haciendo. Pero fíjate, esta metáfora es bien interesante. Cuando una persona, en la trinchera que sea, en el lugar que sea, donde siempre estemos, ¿sí? Vamos a decir una metáfora, no sin antes, para que todos hagamos un espacio, anunciar, en 5 minutos nos vamos de la corte, muy bien. Decía, vamos a hacer una metáfora kinestésica. Yo tengo en mi mano, para los que nos están escuchando, con las yemas de 2 dedos, sosteniendo una pluma. Esta pluma, si yo decido no sostenerla, esta cae. Para los que nos están viendo en video, no hay problema. Para los que nos están escuchando, espero haberlo explicado de manera adecuada. Ahora, cuando esta pluma la sostengo con mi palma, donde yo no la suelto, entonces no se va a caer. Ahí estará. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un líder es puesto por un mandato y el mandatario decide que ya no está, simplemente lo suelta y no hay más liderazgo. Pero cuando ese líder está sostenido por su carisma, por toda la gente, no le queda incluso al mandatario decir no lo suelto, al contrario, lo voy a seguir sosteniendo. Y entonces ese líder está sostenido por los de a pie, dije hace un momento, y también por un gran liderazgo. Y eso para mí es muy muy importante, porque ustedes desde su quehacer cotidiano tienen una gran responsabilidad. Y lo digo con todo respeto, ya les dije, mi posición tiene que ser plural en este momento. Más allá de quién sea quien haya dicho sí, está bien que se quede, o más allá de quien diga sí, tú puedes continuar con esto, mientras la gente siga leyéndole, mientras la gente siga apoyándole, entonces estamos rodeados de grandes líderes. Esa es una reflexión primera para entender que el liderazgo no es un asunto que se logra sino por medio del trabajo. Y eso es algo que a mí me gustaría que no lo olvidemos. Humildemente se los digo a ambos, porque tienen ustedes la gran responsabilidad de llegar a la gente y de llegar a la gente siempre de la mejor manera. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué? ¿Por qué, mi licenciado Juan Medina? Porque yo soy de esa gente, ¿sí? Porque yo quiero, de verdad, en nombre de la población total, pedirle a nuestros gobernantes que sigan haciendo las cosas, que sigan haciéndolas bien, que sabemos que hay errores, pero que el peor error sería no corregir. Y yo estoy seguro que errores habrá, porque somos humanos, es factible. La equivoco, eso sería imperdonable. Y tendría que la sociedad reprocharles es que no se corrija y que no se haga por el bien común las cosas. En el caso de los dirigentes políticos. Y en el caso de quienes se dedican, como yo en este momento, a comunicarle a la gente lo que sucede cotidianamente y a veces hasta criticar y cuestionar las cosas que se están haciendo, con la gran responsabilidad de un micrófono, con la gran responsabilidad de una pluma o de una computadora de software electrónico, debemos seguir respetando la verdad, porque hay que informar, no deformar los acontecimientos. Esa sería así como que la primera aportación. ¿Qué les parece? Bastante bien, amigo Juan, como psicólogo de cabecera, me da mucho gusto saber y estar aquí con ustedes, con el amigo Juan Medina. Y le quiero decir que, por ejemplo, nuestro Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa se fundó en 1923. A través de los años, ¿sí?, se elige un dirigente, dilata actualmente 4 años en el cargo, ¿sí? Pero en ese margen hay asambleas,
Hay que informar a la comunidad, a la comunidad periodística, sobre todo a los compañeros periodistas que la mayoría de veces, por lo mismo que están informando, sienten que están hasta mero arriba. Entonces hay que saber darle su lugar, claro, porque si no, automáticamente lo mueven. Uh-huh. Así es. Creo que es muy importante en este caso el comentario que acaba de hacer el señor Oliva, y es muy cierto, yo coincido también, de que a través del tiempo, yo nada más recuerdo que, vuelvo a recalcar, cuando se dice algo hay que hacerlo. Y yo recuerdo cuando leí La verdadera conquista de la Nueva España en 1978, me llamó mucho la atención cómo estaba coordinado, cómo se organizaban los postecas que ejercía el comercio en el Imperio Azteca. Y me llamó mucho la atención a quien adoraba, a Yacatecucli, dios del comercio en Nahual. Y me dije, algún día que forme una organización, voy a ponerle ese nombre. Tuve la fortuna en 1990 formar esta organización, y en el cual tengo 24 años de ser dirigente de ella, y que de tener fuentes de trabajo para mucha gente, y la gente me ha mantenido, pero yo pienso es muy importante el liderazgo, pero también tiene que respetarse a la gente, tiene que de alguna forma ayudar cuando se te requiera, y la gente nos sostiene en base a eso, y creo que de alguna forma para mí es una satisfacción de haber formado mi organización, de haber, pero dice el dicho, y yo lo coincido, que lo importante no es llegar, lo importante es sostenerse. Pero sostenerse en base a qué, al trabajo y al resultado, y siempre al respeto a nuestros semejantes, a nuestros compañeros. No, pues ya estamos en jugados, ¿verdad? No, ya que estamos hablando de liderazgo, acaba de decir algo muy importante el compañero Juan Medina, si no hay liderazgo, hay hartazgo, y cuidado, cuidado, porque automáticamente se va para abajo. Así es, así es. Por eso insisto en la metáfora que hicimos con la pluma, porque nos tiene que sostener la gente, y gracias, por supuesto, a los resultados, a respaldar con actos las palabras enunciadas. De lo contrario, seríamos un títere más de este circo, de esta representación que a veces no llega a nada si no en verdad gozamos lo que estamos haciendo. Bueno, dijimos que íbamos a hablar en un segundo momento sobre la información, y el segundo tema después de esto sería sobre la ética. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, no sin antes decirles que estamos transmitiendo en vivo para Americano MX, la estación oficial del Instituto Americano Cultural, desde Insurgentes número 2, aquí en San Cristóbal Centro. Así que invite, por favor, a toda la gente a que retome el internet y que se conecte a www.radioamericano.tv. Avísele por medio del Facebook, por medio del mensaje de texto, como quiera, avísele, pero que ya estamos aquí en entrevista, siempre haciendo pues el mejor esfuerzo para traer la opinión de líderes, en este caso en líder el licenciado Juan Medina Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI aquí en Ecatepec, y también del periodista Fernando Ramón Olivas Ortiz. Pues dos palabras autorizadas para hablar de este tema sobre liderazgo, y así que ya lo sabe, invite por favor a los amigos. Y también le quiero dar el teléfono 5116-5259, 5116-5259. Si nos está escuchando y tiene algo que preguntarle a nuestros invitados, hágalo aquí, con mucho gusto vamos a hacer un espacio para responder esas preguntas. Si tiene una crítica, hágala también, porque estoy seguro que la vamos a recibir de la mejor manera, y en una de esas le aclaramos la situación para cambiar esa crítica también por beneplácito. Bueno, pues yo soy Juan Varela, estamos de regreso, hacemos nuestro corte de estación, estamos de regreso en un momento.